está este tipo. En el puro gaznate. En el cuello. Hey, amigo, ¿ves algo por allí? En México, en algunas partes, le decimos gaznate. Bueno, hola, maldita sea, ¿estás bien? Por atrás también es insta-kill, ¿eh? Genial. ¿Otro? No lo escuché caminar. ¡Sepárense! ¿Dónde diablos está ese tipo? Dame la espalda y estás muerto. Estuvo genial. Una voz. Ajá. ¿Con qué esa es la voz? Está muy lejos, ya no tengo flechas. Oye, tranquilo amigo, todo está bien. Cielos. Ah, chequé allá abajo si tienen recursos. Ahorita que esté confirmado que está todo despejado acá arriba. Aquí vamos, maldito. No está. ¡Locos! No, lo agarré con vuelo. Iba corriendo y toma. Eso estuvo muy cerca. Creo que ya despejamos el área. Hasta el borde del universo y de vuelta. Resiste y sobrevive. Disculpa. Y tus cómics. Eso dice el héroe después de una gran batalla. Resiste y sobrevive. Sí. Bien.
Supongo que no he dejado ningún ítem ni munición, ¿verdad? Tacaños, malditos cadáveres tacaños. Ah, tú no eres tacaño. Te gustó tanto como te maté que me regresas la flecha, eso es todo. Vean cómo también. Sí, no es mi imaginación. También la sangre salpicó a las hojas. O bueno, tal vez. No, no es mi imaginación. Sí, también las hojas se pintaron de rojo. Parece más bien que es un efecto que le da al engine que sobre encima. El fondo, las hojas son como traslúcidas y se ve la mancha y como si pareciera. Es un truco muy bueno porque muestra como si estuvieran las hojas llenas de sangre. Es genial, si me lo preguntan, es genial. Muerte por la libertad. Perdidos. Tanques ligeros. Cielos. Creo que así terminaron las cosas en esta zona. Bueno, en cada batalla hay un perdedor. ¿Y si tienen familias? Todos tienen familia. Mejor no pensar mucho en ello. ¿Cómo no hacerlo? Hey, ayúdame a subir. Pero antes hay una habitación allá arriba que dejé pendiente, el bobo de mí por no revisar bien. Qué caray, el zombie con el calibre 50 es el que vimos pasar hace rato. Eso es. Yo dije, y nada más me va a costar media daga. Y no, me costó una daga entera. Como que lleno. Esta la voy a mejorar. Recuperando todo lo que he invertido en los combates últimamente. Solo, ah, miren. Solo me hace falta revisar la habitación de allá arriba. Espero que este sea un atajo. Y
Y sí, de hecho lo es. Y si hay algo, qué bueno que no fue en vano la venida hasta acá. Qué dedicado soldado. Recordaré sus rostros. Tendré que cazarlos. No, los cazaré si tengo que hacerlo. Algo así dijo. Hoy escribió, de hecho, para ser más preciso. Me gustó la nota. Se me olvida que puedo hacer giros así. Como en Resident Evil. Hey, ayúdame a subir. Bien. Vamos. Cuélgate, eso es. ¿Cuánto pesará? 20, 30 kilos. Casi llegamos. Parecía al menos cuadras cuando recién comenzamos. Joder, qué lejos está. Estuve en un lugar como este, cuando estuve en Boston QC. High Escuela School. Preparatoria Militar. Sí. Linda manera de decir orfanato. Me pregunto qué le sucedió a todos esos niños. Este lugar se ha tomado un buen descanso. Ya no hay más niños. Lo que significa que hay cazadores tratando de matarnos o que están muertos. O que se marcharon. Pero tú no crees eso. Creo en salir de esta ciudad. Vamos. Cierto, 20, en 20 años. Desde la pandemia no creo que estén muy entusiasmados por tener más.